Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo informativo Surbilan X. El día de hoy nos encontramos en un siguiente top o si no, las mejores casas de Surbilan X. Antes de empezar con este informativo, quiero decirles de que este siguiente top está en un orden que está en mis condiciones, en la cual yo he decidido y en la cual es en mi propia opinión. Así que evita comentarios diciendo de que esta es mejor que esta. Así que amigos, recuerden que este top es a mi criterio. Así que ahora sí amigos, quiero aprovecharles para decirles de que quiero que todos dejen un like. Quiero que llegara a los 400 likes. Si no llegamos a 400 likes, no habrá informativo Surbilan por un buen tiempo. Bueno amigos, ahora aprovechamos para enviar un saludo a la suscriptora más activa que se llama Nai Dupain Sheng. Un saludo para ti, preciosa de mi corazón, eres muy activa, la verdad que te quiero bastante. Recuerda que si quieres aparecer en estos carteles, tienes que ser activo, tienes que seguirme en Twitter y en YouTube o ser activo y comentar siempre. Ella, por ejemplo, ella siempre me comenta, así que ahí estás, preciosa. Un saludo para ti, te quiero mucho. Ahora sí, amigos, podemos empezar con este top 5 mejores casas más épicas. Ahora sí, amigos, iniciemos con el informativo número 6, creo. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las mejores casas de Surbilan X? No te preocupes, yo también me lo he preguntado. Y créeme que en este video nos sacaremos todas las dudas de cuáles son las mejores casas de Surbilan X. Ahora sí, podemos empezar. Recuerda apoyar mucho este video, darle like, suscribirte y compartirlo. ¿Qué pasó? ¿No le vas a dar like? ¿Acaso quieres que te dé unos ricos y deliciosos Bueno amigos, en el top número 5 les tenemos al señor ratón, digo, al señor Kupelix, en la cual hizo, se inspiró en lo que le gusta, o sea que hizo un hermoso y delicioso huevo. En pocas palabras, este hombre tiene una casa en forma de huevo. Mucha gente dice que la gente representa lo que no tiene en sus casas. Y efectivamente, este hombre hizo una casa de huevo. Eso quiere decir que al señor ratón, digo, al señor Kupelix, le faltan muchos huevos. Por eso se inspiró en hacer una casa más grande, o sea que lo que nunca va a tener en su miembro de su casa. No malinterpreten. Bueno amigos, en el top número 4 le tenemos al señor, bueno, señor no, al niño Martrox, en la cual este niño de 11 años está en el top número 4, en la casa en la cual es de color rosadita. Tú te preguntarás, ¿por qué color rosada? No lo sabemos, amigo. Este niño es un poco afeminado. Bueno, solamente un poco, ¿ok? No quiero que lo malinterpreten como un niño que no respeta su género. Este niño de 11 años hizo una casa que la verdad me agradó muchísimo, porque tiene una estructura súper, súper rara. Es como que una casa que nunca he visto en mi vida, la cual hace que esté en el top número 4. Lo único que no me gusta es que esta casa es un poquito pequeña, como ya saben. Bueno amigos, en el top número 3 les presento la casa de Dagar. Esta casa tiene una estructura en forma de un hermoso dragón de fuego. Supuestamente es una cabeza en la cual representa la entrada a su casa con la lengua un poco picada. La verdad amigos, esto es, me sorprende muchísimo, porque es una casa que yo ni en mis sueños lograría hacer. Es de la época prehistórica, porque actualmente ya no existen los dinosaurios. Así que amigos, con mucho respeto vengo a decir de que es el número top 3, porque la verdad es que me encantó demasiado esa hermosa cinemática y cómo se ve. O sea, es literalmente precioso. Lo que a mí me gustaría es que mejore la parte de adentro, porque siento que le falta un poco más. Y ahora sí, GG.
Bueno amigos, en el top número 2 les presento La Casa de Avengers de Tony Stark, de la serie de Marvel. Arre, amigos, esta es la casa del señor Bucky Gaming, una casa la cual yo admiro muchísimo porque se nota que tiene una construcción muy dura y de un buen trabajo. Así que amigos, yo diría que esta casa se merece el top número 2. Muy cerca del top 1, ¿eh? Una pelea muy dura con el top número 1 que verán a continuación. La verdad es que esta casa merece mis respetos, ya que destruirla debe ser un gran problema para el gran troll que destruiga o se atreva a destruir semejante hermosura de casa. La verdad es que yo ni en pedo tocaría eso, así que por favor manténganse alejados de los creepers, que no revienten esa casa. Eso sonó muy Luzu Games, pero la verdad es que para eso lo admiramos. XD. Bueno amigos, en el top número 1 les presento la mejor casa de parte de Mindgear Games. Les presento la casa de Mindgear. Ahí me he mareado. Pero bueno amigos, este top es el número 1 porque la verdad es que me parece muy muy original esta casa. Es como lo que viene siendo el boost donde se lanzan los de chicos de Fortnite. Y la verdad es que está muy, pero muy perfecto. La verdad es que me encanta muchísimo porque se parece igualísimo al mero, mero Fortnite. La verdad es que me impresiona demasiado que haya podido imitarlo tan perfectamente. Y la pregunta es, ¿cómo llegó para llegar hasta el cielo y poder hacer todo eso? La verdad es que me siento súper, súper hypeado. La mejor casa que vi en toda mi vida de Minecraft. Y por cierto, el top 1 siempre se lo lleva Mindgear porque se esfuerza muchísimo en sus casas. No, no, no.